Eso, good morning. We're gonna start, we're gonna finish our review. Este es un review de la unidad 1 y 2. Profe, ¿qué página? Página 34. Página 34 vamos a estar trabajando y es como ¿de libro? ¿De qué libro? Del libro Discovery Island. Ok, ese es un review de la unidad 1 y 2 que hemos visto, entonces vamos a ver. Eso es sencillo, rapidito. We're gonna do this. So, let's see. Activen su cámara, please. Muy bien. Thank you. All right. Entonces tenemos, miren, ahí tenemos alguna a Amy que está describiendo a su familia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso ya lo hicimos? Fue lo primero que hicimos, cómo nosotros describíamos físicamente. Y vamos a ver las características y ustedes van a ver quién es a quien describe, ¿ok? Y ustedes van a poner el numerito ahí de la persona a quien está describiendo Sam, Amy, ¿ok? Amy. So, let's start doing this. For example, number one. ¿Quién me ayuda a leer number one? Yo. Oh, yo, profe. Yo. Yo, profe. ¿Quién? Yo. Escuché a... Yo, profe. Yo, profe. Yo. Sí, primero va a empezar Genesis, yo. Creo que fue la que me dijo primero. Génesis, ¿verdad? Y después, la segunda lo va a leer David. Vamos. Estefanía, perdón. Mami, dice que se me traba. ¿Ah? Estefanía, ¿verdad? Vamos, Estefanía. The first one, donde dice number one. ¿Ya, Estefanía? ¿Dónde, profe? Usted va a leer el número uno. Vamos. Sí. All right. Los demás van a poner en silencioso su... su sonido, please. Este es, ¿verdad, profe? Sí. Ajá. Este es el number one. Yes. My brother is Steven. He has curly brown hair and gray eyes. He's very funny, but he's late. Very good. Excellent. So, what is number one? A ver si lo identificaron. Sí. Who's number one? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Letter C, very good. Letter C, yeah. Okay. Vamos a ver number two, David. My mom has long, thick hair and blue eyes. She is sporty. He plays tennis every day. She is talkative and sometimes bossy. Very good, very good. So what is number two? Letter B. Taylor. Yeah. Letter B. Very good. Letter B. Good Andrea morning. Y Yaira. Ah, Yaira. Welcome, Yaira. Activen su cámara, please. Y vamos a ver. Y Soriano, ¿dónde está su uniforme? Good morning. Good morning. Es que va a conectar porque está enferma. Ah, oh, ok, mi amor, entiendo. Vamos a ver number three. Voluntaria para leer. Profe, ¿me va? Ya, profe. Yo quiero leer
Profe, lo quiero hacer de nuevo, profe. Lo quiero hacer de nuevo. Yo también quiero hacer de nuevo. No, solo una vez, solo una vez. Vamos a ver, number three. Un voluntario, que levante su mano ahí. No, profe. A Lara, vamos a escuchar a Lara. Muy bien, vamos a ver Lara. Number three. My teacher is very tall. She has long straight hair. She is good teacher because she's always very kind. Very kind. Very good. Very good, Lara. Excellent. So what is number three? Profe, yo puedo... En página 34 estábamos, Jimmy. Página 34, ya. Yeah. Página 34. Sí. Muy bien. Oh. What is number three? Who's number three? Letter D. Letter D, yeah, very good. Letter D. In the last one, ¿quién va a leer el last one? The last one. Who wants to read? Muy bien. Vamos con Carla. Vamos a ver. My friend is in my class at show. It's short and blonde hair and glasses. Okay. What is? Who's number? What is number four? Fergus. Muy bien. Excelente. Okay. Ahora ojo con algunos detalles de pronunciación. Entonces tenemos Carly, no es Curly, es Carly. Okay, Carly, tenemos otro por ahí, here, luego tenemos light, ok, van viendo ahí, corrigiendo pronunciación, light, otro importante es talkative. ¿Ah? Profe. Hola. También es cool. ¿Ah? También es cool. ¿Dónde? La número 4, escuela, se dice school. Ajá, muy bien, excelente. Muy bien, tenemos aquí en la número 3, tall. Tenemos otra que es kind. Ok. Y luego en el último tenemos school. Y luego tenemos blonde hair y glasses. Ok, excelente. Muy bien, chicos, lo felicito. Ok, ahora. Vamos acá, ahí nos vamos a quedar con eso. Vamos aquí, página 35, ok. Ahí ustedes tienen que hacer oraciones con los adverbs of frequency que están arriba. Por ejemplo, I sometimes, ¿cómo sería ahí la oración? I sometimes meet my friends, sería, ¿verdad? Hola. I sometimes meet my friends. Y luego en la número 2 dice, Fergus and Ben always do homework. ¿Hay que unir clase? No, ahí van a hacer las preguntas, las van a escribir ahí abajito, ¿ok? Abajito. Muy bien. Ahora los invito a que pasemos, al libro morado. Ya hemos terminado lo que es esta unidad. Se me va a apagar mi compu. Hemos terminado lo que es esta unidad. Así que los que no me han enviado fotos de esto, me lo hacen llegar. Ahora, ¿de qué va a ser su evaluación? Les voy a comentar ahorita, ¿ok? Como hemos estado sobre My Life, ¿se acuerdan que la unidad es sobre nosotros? My Life. Okay, de las cosas que nosotros hacemos diariamente, cada cuando hacemos algo, cosas que tenemos que hacer, cosas que deberíamos de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, para la semana de julio, quiere decir el 6 de julio, para ser exacta, vamos a tener una presentación. Okay, usted va a preparar una presentación. ¿Sobre qué va a hablar? Sobre usted, sobre My Life. Así va a ser el tema, My Life, ¿ok? Y va a incluir todo lo que hemos visto durante la unidad, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Cómo es su vida? ¿Qué hace? ¿Qué hace en su tiempo
en sus tiempos? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cada cuánto usted hace las cosas? ¿Ok? ¿Ah? Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Mande? Pues, ahorita como estamos, cualquier cosa nos pueden hacer. Muy bien, entonces ustedes van a hablar sobre ustedes, ¿ok? Y van a hacer un pequeño material didáctico, van a hacer un póster o qué sé yo, un dibujo, para que vaya ilustrando cada cosa que usted va hablando. Entonces, el tema es My Life. ¿Qué puede hablar sobre su rutina? ¿Ok? ¿Qué es lo que usted hace? Su rutina. ¿Cada cuánto? Usted tiene que usar ahí los adverbs of frequency. ¿Cada cuánto usted hace cada cosa? ¿Ya? Va a hablar sobre las cosas que usted debe hacer en su casa. ¿Ok? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Hola? Profe, eso lo que dice usted de My Life, eso es lo que tengo que apuntar sobre... sobre la, mis rutinas. Sí, eso usted va a hablar. Va a hacer una presentación de eso, sobre su vida. My Life. Profe, perdón, ¿en qué página? En toda la unidad. Esa es una presentación. Yo le estoy diciendo ahí. Vaya copiando qué es lo que va a ir a lo que tiene que incluir su presentación. Su presentación va a incluir, va a hablar sobre My Life. Así va a ser el tema. My Life. ¿Qué va a hablar? Sobre su rutina. Cada cuánto usted hace diferentes actividades, ¿ok? ¿Qué son las cosas que usted debe hacer en su casa? Que ¿okay? Cada quien tiene sus obligaciones, ¿ok? Prohibiciones. Entonces, usted va a hablar sobre eso. ¿Qué hace? Su presentación, para su presentación. ¿Pero para qué fecha es eso, profe? 6 de julio. Va a ser una presentación oral. Oral. Quiere decir que usted va a hablar todo eso. Entonces, listo, profe. ¿Ah? Listo, ya lo anoté. Sí, es como una exposición. Ya. Es una exposición, una presentación en inglés. Muy bien. Entonces tenemos eso, My Life. Entonces va a hablar sobre su rutina, cada cuánto usted hace cada actividad, cosas que usted debe hacer en su casa, okay, cosas que debería hacer. También que come, como también hablamos de comida saludable, okay, qué tan saludable es usted. Puede incluir ahí su personalidad también, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Sobre su vida, más que todo. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que hablar? 3 minutitos. 3 minutitos, ¿ok? Máximo. Tiene que ser creativo, bien bonito, una presentación con su material didáctico. Puede ser un póster, también... pueden usar imágenes, todo como usted guste, ¿ok? Su creatividad. All right. ¿Preguntas? No. ¿No? Vale. No. Muy bien. Entonces, prosigamos a este libro y vamos a tener una extensive reading, ¿ok? Vamos a tener una lectura extensa. ¿Ah? Yo sé que cuando usted había dicho de que pasáramos al libro morado, yo no sabía cuál era porque los dos de inglés. Ah, es verdad, es verdad. Morados. Sorry. Muy bien, entonces recuerden que la clase pasada hablaban sobre big and small. Comparen words, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos hacer comparaciones? Profe, bigger and smaller, ¿ya? Profe, ¿para qué fecha es la presentación? Para el 6 de julio. Gracias. All right. Muy bien. Ahora, fíjense bien que vamos a leer, página 23. Vamos a tener una extensa. Esto es un texto bien largo y vamos a tratar de acabarlo hoy todo. Es una lectura muy interesante. No sé si se tomaron la molestia de ir leyendo. Ok, ese libro más que todo es de lectura, ¿se acuerdan, verdad?
este libro de lectura. ¿Qué página, profe? Y ahí podemos encontrar una, no tienen idea todo lo que ustedes pueden aprender en todas las lecturas que hemos leído, de qué montón de vocabulario hay ahí para que ustedes vayan mejorando. ¿En qué página? Página 23. Entonces okay. Vamos a leer rapidito porque es una lectura bien larga. Okay, vamos a leer desde la 23 hasta la 28, a ver si nos alcanza el tiempo. Si no, pues usted la va a terminar en casita. Así que empecemos a leerla rápido. Dice, read about the environment and check the vocabulary words that you don't understand in your dictionary. Recuerden que de cada lectura usted tiene que sacar un vocabulario para que usted lo vaya teniendo su mini diccionario ahí en su cuaderno. Entonces vamos a leer. Vamos a leer. Profe, una pregunta. ¿Todos van a leer? ¿Mane? ¿Todos van a leer? No, ustedes van a seguir la lectura. Van a seguir la lectura. Okay. O quieren seguir, o si ustedes prefieren leer, mejor. Okay. Profe, ¿qué página estamos? 23. ¿De qué libro? Del libro del Easy English. Rapidito. Tenemos 17 minutos para leer. Así que vamos a ver. Vamos a ello. Usted en casita vaya, lo voy a silenciar y usted vaya siguiendo la lectura, ¿ok? Puede ir pronunciando en voz alta como usted guste. Porque así, si no, no nos va a cansar el tiempo. Entonces usted tiene que ir ahí identificando la pronunciación. Déjeme ver acá. ¿Y por qué manda el link ahí entonces? Sí, si gusta participar, entonces solo active el audio. All right. Muy bien, dice así. What is the air? ¿Qué es el aire? Estamos hablando de air. Okay. What is the air? Air is a gas. Okay. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? El aire es un gas. Okay. Air is a gas. The two main ingredients of air are nitrogen and oxygen, ¿ok? ¿Cuáles son los ingredientes del aire? Nitrogen and oxygen, ¿ok? Tenemos esos dos. Oxygen is the gas our lungs, ¿qué son lungs? Son nuestros pulmones, receive from the air when we breathe, ¿ok? Miren, el aire es lo que nosotros recibimos cuando nosotros respiramos, that is breath. You can see air, but you can see that is there, okay? Usted no puede ver el aire, pero usted sabe o puede ver que está ahí, ¿verdad? No se ve, pero nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos que está el aire? A ver. ¿Alguien? Porque lo respiramos. Ajá, ¿qué más? Cuando está haciendo mucho viento y lo sentimos. Exacto, muy bien, Carla. Cuando está haciendo mucho viento, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el aire. Excelente. Entonces, you can blow up a balloon. Miren, blow up. Van subrayando las palabras que yo les voy diciendo. Y ese va a ser su vocabulario, ¿ok? Miren, lungs. Ok, lungs. No, de cada página vamos a terminar primero toda la... No, mejor por partes, porque si no se van a perder. Lungs. También breath. Ok. Luego también blew up. Ok. Blew up es cuando usted sopla. Ok. Blew up. Blew up a balloon and see there make it big and around, ¿verdad? Cuando nosotros soplamos un balón podemos ver cómo se hace grande la bomba, ¿verdad? Entonces ahí nosotros sabemos. Profe, esas palabras que está diciendo ahorita esas vamos subrayando. Sí, ese va a ser su vocabulario nuevo. Ok. Entonces, breath, lungs. Blew up. Muy bien. Vamos. You can see the effects of air when trees move on in the wind. Ok, lo que decía Carla, ok, que nosotros podemos ver el efecto del aire cuando los árboles se mueven, ¿verdad? Y lo que forman es el viento. You can feel air by blowing on your arm. ¿Qué puede hacer? Blowing. Que es lo mismo que blew up, ok. Solo que el tiempo ahí cambia. Entonces, you can feel the air by blowing on your arm. Usted puede sentir el aire cuando usted sopla. Sóplese a ver si lo siente. ¿Verdad que sí? Usted siente el aire.
Entonces, ahí lo puede hacer. Air forms a protective wrapping around the earth. Wrapping. Ahí subraya wrapping. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que forma el aire en nuestra tierra? ¿Qué es lo que forma? A ver, ¿alguien que me ayude? Atmósfera. Ajá, muy bien. Ah, se me adelantó, se me fue adelante, pero sí es eso. ¿Ok? Entonces forma como una capa protectora, ¿ok? That is a protective wrapping, ¿ok? Una capa protectora. Y luego, we call this wrapping the atmosphere. Ahí está, miren. Y a esa capa protectora nosotros le llamamos atmosphere, la atmósfera. Right? Atmosphere. Rayla y atmosphere también. Aunque ustedes ya saben qué es eso. Entonces, mejor no. Pero es importante. Entonces, tenemos wrapping, ¿verdad? ¿Ya subrayaron wrapping? Ok. The atmosphere keeps out a lot of sun's burning harmful rays. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué, nos, para qué sirve la atmósfera? Mantiene los rayos, ¿ok? Los rayos ultravioletas fuera, ¿ok? Que no todos los rayos entren de un solo a la Tierra. Entonces, eso nos cubre la atmósfera. Y luego, ¿qué dice? It lets other rays go through so the air can be warm, ¿ok? Pero también permite que los, que el, los rayos, ¿ok? No entren tan fuertemente a la Tierra, pero sí algunos para que pueda la Tierra mantenerse calentita, ¿ok? Y nosotros, pues, poder vivir y que las plantas y todo hagan su función. Luego dice, unfortunately, miren la pronunciación, unfortunately, people pollute the atmosphere and cause problems for all of us. Entonces ahí va a subrayar pollute. ¿Qué es eso de pollute? Contaminar. Contaminar, excelente. Las personas contaminamos la atmósfera y nos está causando un montón de problemas que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos problemas? A ver. Vamos a leerlo aquí. Dice, one of the problems is called the greenhouse effect. ¿Qué es eso de greenhouse effect? Ese es el efecto invernadero, ¿verdad? ¿Han escuchado eso del efecto invernadero? Y por esas razones tenemos un gran descontrol nosotros de los climas. También por toda la contaminación que nosotros tenemos. ¿Ok? The greenhouse effect. Ahí lo puedes subrayar también ese. Greenhouse effect. Todo eso. Y ahí nos da la explicación de qué es eso. Dice, a greenhouse. ¿Pero qué es greenhouse? Ahí aparte, ahí dice la explicación. Dice, a greenhouse. It's a house made of glass or big windows. Es una casa, ¿ok? Hecha de vidrio, ¿ok? O también puede ser de algún material como plástico. He visto yo ahí salida Zamorano, ¿ok? Dice, y con grandes ventanas, farmers grow small plants in greenhouse because they grow faster because they... sun hits the glass windows and the temperature is warmer inside the greenhouse than outside it. ¿Qué quiere decir eso? Dice que farmers grow small plants in a greenhouse. Ok, que las personas que plantan, ¿cómo que se le llaman esto? Los agricultores, ok, o farmers. Ellos plantan las plantas, valga la redundancia, en estos, ¿cómo se le llaman aquí? Los... víveres, ¿cómo le llamamos? Que son los viveros, así le llamamos aquí en España. Los viveros, ¿se han fijado cómo son los viveros? Que son como casas, que tienen algunas son así como de plástico, o otras de un material especial, de manera de que los rayos del sol, ok, entran por medio de ese material, y entonces hace que el lugar sea un poco más caliente de lo que es afuera, y eso produce que las plantas crezcan más rápido. Por eso es que existen los viveros. ¿Se han fijado? ¿Han visto algunos viveros? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, miren, van a subrayar ahí. Grow, hits, inside and outside.
van a subrayar. Inside and outside. Inside es algo que está adentro y outside, algo que está afuera. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya me acuerdo. Me acuerdo que sí. Muy bien. Luego dice en la página 24, what happens when a car is parked in the sun for a long time? ¿Qué pasa cuando un carro está parqueado por mucho tiempo ahí que le pega el sol? ¿Qué pasa? ¿Han notado algo? ¿Qué pasa? Se calienta un poco. Se calienta. ¿Se han fijado? ¿Han notado cuando abren la puerta del carro? Y el carro ha estado expuesto al sol por un montón de tiempo. Solo me quedan 10 minutitos. Se siente como muy caliente. Uy, sí, de ser mejor así. Profe, ajá. ¿Cuál fue la otra palabra que subrayó? Es que fíjese que como que esa tablet se, como que se desconecta, entonces. Inside and outside. Inside and outside en la última. En la última, muy bien. Ahora dice, when the windows are closed, miren, cuando las ventanas están cerradas, the sun's rays pass the glass and enter the car. Okay, los rayos del sol pasan por medio de del vidrio, okay, y entran al carro. But they are trapped there and have a hard time to go out. Okay, pero se quedan encerrados, entonces después pasa un buen rato para que ese calor, okay, se salga. That is why a car is so hot when you park in the sun. Es por eso que los carros se ponen tan calientes cuando está ahí expuesto al sol. Do you like to enter a car that is parked in the sun? Why not? ¿Usted le gusta entrar a un carro que está expuesto al sol inmediatamente? No. All right. No. 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 So dice, some gases in the atmosphere, including carbon dioxide. Dioxide, sorry. Así se dice, carbon dioxide. Ahí subrayen esa palabra que es el dióxido de carbono, ¿ok? Can act like the window glass, ¿ok? Entonces, miren, dice ahí, algunos gases en la atmósfera funcionan como, el que incluye ese dióxido de carbono, puede actuar como las ventanas de vidrio, ¿ok? They let the sun's rain warm the air, but they will not let heat escape again, ¿ok? Entonces permiten que los rayos del sol entren, ¿ok? Y caliente, but they will not let the heat escape again. Pero esos gases no dejan que el calor se salga, ¿ok? Se salga de nuevo, ¿ya? Eso es lo que hacen. Luego dice, the more air pollution people create from factories, cars, buses, and other things make the atmosphere hotter and hotter. ¿Qué quiere decir eso? Que the more pollution people create, ok, la mayor, ¿qué es esto de pollution? Es la contaminación. Entre más contaminación nosotros creamos, entonces la tierra se vuelve como hotter and hotter. ¿Qué quiere decir eso de hotter? Subrayen ahí pollution. Que se vuelve más caliente y caliente cada vez, ¿ok? Entonces también hotter, ahí hotter, subrayenlo también. Muy bien, luego dice, if the temperature of the world is a little hotter every few years, what can happen? ¿Ok? ¿Qué dice ahí esa pregunta? A ver si alguien me ayuda. Dice, if the temperature, jóvenes, se nos acaba el tiempo, se vuelven a conectar unos minutitos más, porfa, para que podamos terminar esta lectura. All right? All right. Entonces, tenemos acá, if the temperature of the world is a little hotter every few years, what can happen? ¿Qué dice esa pregunta? A ver si alguien me ayuda. Que si la temperatura del mundo cada vez es más caliente. Cada vez es más caliente. What can happen? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Excelente. ¿Qué creen que puede pasar? Que los polos se van a derretir. Exacto. ¿Han escuchado? ¿Han visto esto en las noticias?
Que es una gran preocupación que nuestros polos se están derritiendo a causa de la contaminación, a causa de la pollution. En lugares fríos se calentaría todo. Exacto. El polo. Que solo hubiera agua en ese lugar. Yeah, of course. So dice, the first problem is that the ice at the north and south poles of the air, recuerden que tenemos the North Pole and the South Pole, ¿verdad? Que son el polo norte y polo sur, ¿ok? North Pole and South Pole, ¿right? ¿Yes? Y eso está cubierto de hielo totalmente. Imagínense que todo eso, el hielo es agua. Imagínense cuando se derrita todo eso, ¿qué pasará? Entonces aquí dice en el texto, dice, the level of water, okay, el nivel del agua, the level of water in the ocean and seas can rise a few meters. Entonces, si esos polos se derriten, los niveles del agua, ¿qué va a pasar? Can rise a few meters. Subrayen ahí, rise. ¿Qué quiere decir eso? Que los océanos, el nivel del mar y el océano va a aumentar unos metros, okay, entonces ahí van a subrayar rise. Can raise, okay, entonces ahí la palabra es raise, sorry. They can raise, okay, a few meters. Luego dice, countries that are flat and close the ocean. ¿Qué quiere decir eso? Countries that are flat. Los países que son planos, okay, subrayan ahí flat también, flat. Subrayan flat. And close the ocean, ¿qué quiere decir eso de close the ocean? Que son cercanos al océano. ¿Qué creen ustedes que pasará con esos países? ¿Qué creen ustedes? Se van a inundar. Se van a inundar. Very good, love. Entonces, van a llegar. Habrá bastantes cantidades de agua. Exacto. Entonces, uno de esos países es Panamá. ¿Ok? Like Panama will be flooded. Flooded quiere decir que se van a inundar. Entonces, subrayen ahí la palabra flooded. Flooded. Que es inundar. Se van a inundar. ¿Ok? Flooded. Very good. Flooded. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Excelente. Yes. So now. Yes. Dice en la página 25. We're going to continue with page 25. ¿Ven? Que esta es una gran lectura. Es una lectura extensa la que tenemos el día de hoy. Entonces de ahí ustedes pueden volver a repetir a the video in practice the pronunciation. ¿Ok? Pueden volver a repetir ahí para que ustedes practiquen la pronunciación y vuelvan a leer la lectura. Muy bien. Luego dice, o la leen en casa detenidamente, de manera de que ustedes puedan ir practicando y adquiriendo más vocabulario. Muy bien, dice luego, the second problem, ya miramos que el primer problem es que, ¿cuál es el primer problem que acabamos de mencionar? De las inundaciones, ajá, que se iban a inundaciones. Ajá. Los polos empezarán a melt. Porque melt es derretir. Melt es derretir. ¿Lo subrayaron? Ahí estaba. Muy bien. Entonces luego tenemos acá. The second problem is that. The second problem is that certain plants and animals live in areas that have the correct temperature for their survival. ¿Qué quiere decir eso? El segundo problema es que que habrá muchas temperaturas y no habrá mucho. Habrá muchas plantas ni animales. Ajá, mira. No habrá muchas plantas ni animales y habrá sequía. Ok, entonces miren que vamos a parar aquí porque solo nos queda un minuto. Entonces salgan y yo los voy a sacar y volvemos a empezar, ¿ok? Vuelven a unirse con el mismo link. Ya la termino. Sí, profesor.